¿Qué tal, amigos? Soy Miguel Ángel Martínez Ug y es para mí muy grato darles la bienvenida a este su programa de consultorio fiscal. Bueno, sin antes, este es mi primer programa en vivo de esta serie donde les mando todos los parabienes para este año 2024 a todos ustedes. Igual también le damos la bienvenida a todos nuestros amigos cibernautas que nos acompañan a través de todas nuestras redes sociales de la Facultad de Control y Administración y de Mirador Universitario. Y pues bueno, hoy tendremos un tema que pues bueno, siempre llega este momento de prestar las declaraciones anuales. Esta es una serie en donde vamos a ir tocando los diferentes regímenes fiscales que tienen que presentar declaraciones anuales las personas físicas. Esta es una primera parte. Y bueno, para platicar de este tema, contamos hoy con la grata presencia del maestro Tom Cisneros Medina. Maestro, muchísimas gracias por toda la disponibilidad de estar con nosotros en este programa. Maestro, el agradecido soy yo, un honor de veras. Muchas gracias por la invitación. Pues bueno, el tema es, siempre llega el momento, ¿no?, en que hay que presentar las declaraciones anuales, y en este caso, pues bueno, vamos a tocar el tema de las personas físicas. Y pues bueno, esto de las declaraciones siempre es problemático, ¿no?, que el sistema no funciona, que ese tipo de cuestiones, independientemente de lo que un contribuyente o su contador del contribuyente tiene que preparar y tener listo y todo lo que hizo en el año o lo que no hizo para presentar la declaración anual. Sobre este respecto, ¿qué particularidades nos podría comentar, maestro? Fíjese, como bien lo comenta, creo que estamos en una época que es trascendental desde el punto de vista fiscal, ¿no? Las personas físicas están obligadas a presentar su declaración anual en el mes de abril del ejercicio, declarando los ingresos que hayan tenido en el ejercicio inmediato anterior. Y como bien lo dice, a pesar de que en los últimos años la autoridad fiscal ha preparado las plataformas de alguna forma que vengan prellenadas, eso no implica también que ya lo que está cargado esté correcto y claro, todo. Y sobre todo lo que siempre hemos dicho, ¿no? Parece ser que es muy sencillo llenar la declaración, pero hay todo un ecosistema de legislaciones, de diferentes leyes, de diferentes reglas, de diferentes obligaciones que a veces los contribuyentes se pueden ver pasmados, ¿no? Entonces siempre, como bien lo dice, pues es preparar, es ir preparando el camino, y depende también del régimen fiscal en que uno tenga, algunos más sencillos que otros, pero pues es una etapa que hay que prepararnos, hay que preparar la documentación, hay que hacer los cálculos correspondientes, y sobre todo, como bien lo dice, no dejarlo al último porque las plataformas también fallan, ¿no? A veces se saturan, a veces estamos complicados de que no funciona el sistema, pero porque estamos muchos conectados, no dejarlo hasta el final, que creo que sería lo trascendental. Y sí, cada día estos temas de la inteligencia artificial, de la electrónica, que la autoridad lo está explotando muy, muy bien, también los contribuyentes pueden hacer uso de ello y explotarlo muy bien, pero también estar atentos, ¿no? Porque hay veces, no sé si le ha pasado a ver datos que no son correctos, que aparentemente los ve uno ahí en el SAT y dice, oye, pero eso no es mío, ese patrón claro, no es cierto que me pagó, y ahí hay nóminas y retenciones y no sé qué tanto. El tema de los FDIs, que muchos no son los correctos también, ¿no? Claro, y hay plataformas, por ejemplo, está la declaración prellenada con cierta información, pero recuerdo usted también tenemos lo que son los visores, ¿no?, de nóminas, tanto para el patrón como para los trabajadores, para ir viendo detalle a detalle, mes con mes. Todos los FDIs ya están en las plataformas también de cada contribuyente, con su RFC los puede bajar, analizarlos, exportarlos a un programa, una hoja de trabajo, de cálculo, y poder analizar. Entonces, creo que estamos en una época donde la información ahí está, claro, ¿no? Lo electrónico ahí está, ahí se guarda, y creo que lo podemos explotar bastante bien para usarlo en beneficio de hacer bien las cosas, ¿no?, y de revisarlo antes. Por supuesto, y sobre todo tener mucho cuidado, ser muy minuciosos, sobre todo con personas físicas que tienen diversos tipos de ingresos que se ubican en diversos capítulos del título cuarto, ¿no?, del impuesto sobre la renta. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos. O sea, a lo mejor opinión, si he pensado que es más laborioso, en el sentido de cuidado, hacer una declaración de una persona física que tiene diversos tipos de ingresos, claro, que de una persona moral, ¿no? Yo creo que de la persona moral pues está bien directo, la contabilidad por obligación la tenemos que hacer una persona moral, los pagos provisionales como que tiene más control y está bien enfocada, ¿no?, a una sola actividad, claro, de ingresos, lo que sea, ¿no? Pero la persona física se vuelve compleja, como bien lo dice, ¿no? Tenemos en el título cuarto diversos capítulos que regulan los ingresos por sueldos y salarios, por las actividades empresariales, y de actividades empresariales tenemos cuatro actividades empresariales que hoy están vigentes, ¿no? Tenemos ingresos por arrendamiento, por enajenación de bienes, adquisición de bienes, premios, intereses, dividendos y de los demás ingresos. Entonces, se vuelve multifacético esto, ¿no? Claro. Y nos ha tocado casos de declaraciones anuales de personas físicas muy complejas, ¿no? Se vuelven complejas, que si tienen ingresos, depósitos en el extranjero, el calcular lo que es los intereses acumulables, el ajustado por inflación, dividendos, actividades empresariales. Entonces, sí es una
labor mucho, muy importante el llevar a cabo una declaración de una persona física. Por eso siempre lo he recalcado, el contribuyente, aun cuando esté precargada y la información, hay mucha que no está precargada. Claro. Hay muchos cálculos que hay que hacer y por eso siempre es pues allegarse de un contador, ¿no? Un experto en esta materia. Eso es lo que le iba yo a preguntar porque, bueno, lo sabemos que ya tiene muchas décadas en donde desde el contador es tu cuaderno, claro. Hay una serie de eslogan que sacaban las autoridades donde, pues bueno, pretenden hacer a un lado a al contador, ¿no? Pero yo creo que es indispensable que siempre se tenga un contador, por supuesto, bien capacitado, que esté actualizado, no nada más con la cuestión legal, ¿no? Todo lo que se acaba, claro, de comentar de las plataformas, porque muchas veces el problema no es tanto que la plataforma no sirva, sino el software o el equipo no está bien parametrizado y entonces pues no se prestan las declaraciones, ¿no? Entonces hay que también saber del tema del software, el manejo claro, de esos softwares y, en fin, independientemente de aunque muchos están pensando que ya pasa la historia el tema de elaborar los papeles de trabajo, ¿no? No, siempre. Yo creo que, fíjese que es un tema que, como bien lo comenta, la autoridad fiscal ha tratado de implementar todas estas acciones, obviamente en beneficio de los contribuyentes, es decir, ya está precargada, ya casi darle enter, y ya está todo listo. Y no, la verdad es que el contador, el asesor, cuando lo ha dicho, ya no necesitas un contador, ¿no? ¿Cuántas veces lo ha mencionado el otro día? No necesitas un contador, no triangules, no, claro, sé si recuerdan estos hashtag en Twitter, hoy X, que antes se hacía, no triangules, ven y nosotros te ayudamos. Es un ecosistema, les reitero, muy complejo. O sea, el llevar a cabo una declaración anual, darle enter, estamos aplicando leyes, ¿no? Estamos aplicando, claro, reglas, estamos aplicando derecho fiscal y solamente el preparado es el que tiene la capacidad en un momento dado de decir por aquí sí, por aquí no, porque puede cometer errores las aplicaciones, ¿no? Pueden haber omisiones y estas omisiones pueden ser incluso graves. Por eso es importante asesorarse. Tenemos a los contadores preparados, tenemos a la PRODECON, por ejemplo, ¿no? De ciertas instituciones confiables que podemos decir, bueno, sé que estoy haciendo un buen trabajo. Pero yo la verdad lo que veo día a día es cuando más se dice que el contador no se necesita, es cuando más es necesario, útil y otorga un valor agregado muy importante un contador preparado. Por supuesto, como comentaba, son muchas disposiciones que tienen que integrarse para poder dar un debido cumplimiento, ¿no? Claro. Por ejemplo, pues tenemos las leyes. Claro. Las leyes, porque no nada más es la ley de renta, ¿no? Tenemos la ley de impuesto al valor agregado, porque aunque sea mensual, y que ahí vale la pena mencionar que ya para personas morales hay un nuevo formato de declaración mensual, pero está la ley del IVA. Están los reglamentos de cada una de las leyes. Claro. Y además están las famosas reglas de carácter general, ¿no? La resolución miscelánea fiscal, que también tiene muchísima incidencia, ¿no? En el tema de cumplir adecuadamente con las obligaciones, en donde, bueno, mi sentir respecto a las misceláneas es que pues es muchísima, ¿no? Es muchísima las reglas misceláneas, una legislación más, ¿no? Que hay en las reglas misceláneas, pero bueno, no es el tema en particular, ¿no? Las famosas normas habilitantes, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el tema es que sí son muchas disposiciones que se tienen que conocer para saber que se aplicó adecuadamente, más aparte todo lo que ya se platicó, ¿no? De la cuestión cibernética, los también las guías que claro, emite la autoridad, ¿no? Claro, preguntas y respuestas, lo que uno tiene que estudiar. Claro, y bueno, valga la pena mencionar que, bueno, este programa que lo estamos haciendo en vivo hoy día 8 de febrero de 2024, bueno, a la fecha en que se pueda transmitir por televisión, posiblemente hay algunas modificaciones. Definitivo, que claro, normalmente pasa, ¿no? Definitivo. Sobre todo en el tema electrónico de las del formato, algunas cuestiones siempre salen, ¿verdad? Algo. Y por ejemplo, muchas veces, no sé si le ha pasado también que de repente estamos preparados para presentar la declaración, pero nos damos cuenta que trae errores y que no lo podemos arreglar nosotros, sino que tiene que ser de fondo, desde la, claro, plataforma, desde la autoridad. Y a veces algunas declaraciones, el que no sabe, el que no detecta esos errores, las envía mal. Y después la autoridad dice, ah, no, ya se corrigió, ¿no? Y ya 15 días después ya está corregido todo y volverlo a hacer. Entonces, lo que pudiera ser a lo mejor un saldo a favor, a lo mejor no era a favor, a lo mejor era cargo o viceversa, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a todos estos comunicados de las autoridades, de las instituciones. Y por ejemplo, en este caso, que sí es común, claro, es muy común en lo que también estas plataformas se van ajustando, esta, claro, inteligencia artificial que se ha ido ampliando, se ha ido perfeccionando, también tiene sus periodos de prueba, que estamos, claro, curionesos, ¿no? Claro. Eso. ¿Qué le sugiero a un colega, a un contador, no tanto al contribuyente, porque normalmente lo hacemos los contadores,
de cuál sería la mejor solución o el mejor procedimiento a seguir si es que encuentra un error, de los cuales no, él, claro, no, él no puede meterse a corregir, ¿no? No lo puede, y muchas veces si le ha tocado, vamos a los medios de comunicación con la autoridad fiscal, el chat, el uno al uno, y a veces no lo reconocen o ellos no lo detectan, dicen, no sé qué está pasando, pero todo está bien. Creo que a mí, sobre todo, me gusta mucho, por ejemplo, el acudir a la PRODECOM, ¿no? Creo que la, claro, PRODECOM es una institución muy importante que defiende y protege los derechos e intereses de los contribuyentes, y a través de ella se han logrado muchas cosas, ¿no? Inmediatamente detecta los errores a través de las quejas que hacen los contribuyentes, detecta un problema sistémico y tiene comunicación directa con la autoridad, y a veces se hace que los problemas se resuelvan un poquito más rápido. Entonces, acudir a la PRODECOM, nosotros también como contribuyentes, como contadores, asesores de los contribuyentes, tenemos ese canal abierto, ¿no? Y gracias a Dios que esa institución está muy abierta también con el gremio contable, decir, pues dime lo que pasa, cuéntanos tus problemáticas y tratamos de solucionarlos. Por supuesto. Entonces es acercarnos a la autoridad, acercarnos a la PRODECOM y tratar de buscar una solución y tener paciencia, ¿no? Creo que también eso es trascendental. Tener un poquito de paciencia. Es el otro tema porque, pues bueno, a veces sí hay soluciones, pero a veces no es tan pronta. Es correcto. ¿Y qué llegará a pasar si, por ejemplo, pues bueno, estoy todavía se vence el Día del Niño, claro, y yo estoy todavía los días 20, ¿no?, integrando información. Claro. Y se me vence el término para presentar la declaración anual y tengo un problemita de estos. Y entonces se vence el plazo y tengo que presentarla de forma extemporánea. ¿Esta situación podría yo considerarla como una situación de fuerza mayor? Para justificar. Claro, yo creo que sí. ¿Y no hay una multa? Yo creo que sí, es un tema de fuerza mayor, definitivamente. El problema muchas veces es probarlo, hay que documentarlo, ¿no? Sobre, claro, todo en materia informática, por ahí hay algunas resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el cual, en tratándose de este tipo de pruebas, no basta con que el contribuyente mande pantallazos o que llegue un notario y que certifique que no funcionó la página. Tendríamos que hacer una prueba pericial en informática, ¿no? Que un perito, claro, informático se llevó a cabo esto, aquello, la página no carga, los sistemas no funcionan, no suman, no cuadran, lo que sea, pero ahí está el peritaje, lo cual es complejo a veces, ¿no? Y caro. Caro, por ejemplo. Claro. Por eso también muchas veces lo que digo es, si nos funcionan estos temas de los pantallazos, ir a la PRODECOM, la misma PRODECOM lleva a cabo en sus instalaciones una verificación de lo que yo le estoy diciendo y ellos mismos lo verifican y obviamente pues hace más fuerte su palabra, ¿no? Su, claro, fe que dicen y le dicen a la autoridad, te estás equivocando, hay estos errores, hay que solucionar. De hecho, el mismo formato, claro, que se llena ante PRODECOM, claro, cuando va una queja, el formato es una prueba que es ya documental para ahorrarnos el tema de que la autoridad diga, no es cierto, y le moviste y cosas como esas. Por, ¿no?, eso me gusta mucho el camino de la PRODECOM, por esto, ¿no? Nos da mucha fortaleza y nos, claro, respalda muchísimo y creo que sería el camino. Pero sí, si hablamos de una figura jurídica que me pudiera eximir en un momento de la aplicación de sanciones, es la fuerza mayor, ¿no? Nadie está obligado a lo posible, ¿no? Claro. Otro principio de derechos, y si la página no funciona, las herramientas que tú me das no están funcionando, pues entonces no tienes por qué multarme. Nada más el problema, reitero, es la probanza, ¿no? El probar. Pues, y ante esto, la PRODECOM, un procedimiento de queja, etcétera, nos puede ayudar muchísimo. Sí, ahí no nos confiemos, porque luego nos confiamos de que, claro, es que es de común, todos lo conocen. No, es que en materia fiscal es caso particular, decimos coloquialmente traje a la medida, a llegarnos de los documentos, por ejemplo, si un buen punto y para probarse sería acudir a PRODECOM, aparte de la ayuda que nos va a dar para hacer probanza de lo que claro, lo que está ocurriendo, y yo creo que con eso justificaríamos, y en dado caso que llegase la multa, porque puede llegar aún así la multa, bueno, tenemos los elementos para establecer que esa multa no procediente, en atento, claro, si mal no recuerdo, el 68 del Código Fiscal de la, claro, Nación, ¿no? Sí, en un momento dado tenemos la fuerza mayor, tenemos los hechos, no, notorios, ¿no? No, el 73 del Código Fiscal, 68 era de las resoluciones, es, ¿no? Correcto. Perdón, 73 de Código, de legalidad de la, exactamente, 73, donde se reconoce que si no presentamos una declaración en tiempo, entonces por una fuerza mayor no va a haber una sanción, es, ¿no? Correcto. Pero tenemos que probar esa fuerza mayor ahí, a los que tengamos esas situaciones que se pueden presentar. Y por ejemplo, ya una vez que yo integré, o bueno, primero, ¿cómo identifico? ¿Cómo identificaría yo, contribuyente, que tengo ciertas obligaciones de presentar mi declaración? Porque es muy común hoy día, claro, por cuestiones, vamos a establecer, bien llevadas y por algunas no bien llevadas, por ejemplo, en a los asalariados, ¿no?, que les pagan su nómina normalita cada 8 días o cada 15 días, pero aparte les pagan
otro tipo de ingresos. Pero el trabajador pues está confiado, dice, no, claro, pues yo nada, yo tengo un patrón nada más, y claro, nada más tiene un solo patrón. Claro. Pero recibe de repente, digo, ¿por qué no decirlo? Es muy común el salario, y aparte por él recibe un asimilado. Exacto. Que así le llaman nada más, ¿no? Como si fuera un régimen fiscal. Exacto. ¿Qué problemática se puede presentar ante eso, Mar? Precisamente se puede enfrentar a la problemática de que el trabajador confiado, que el patrón le está haciendo todo, él tenga que presentar su declaración anual, ¿no? Por tener, por ejemplo, dos tipos de ingresos o más de dos patrones, etcétera, o exceder los 400 mil pesos, claro, en el ejercicio. Entonces, sí tiene que estar muy atento el trabajador. Por eso, reitero, es importante conocer toda la legislación. No es nada más confiarse o entrar a la página y ponerle sí o no. Creo que sí vale la pena conocer esto y asesorarse de alguna persona para identificar exactamente su problemática, identificar su situación fiscal. El trabajador puede solicitar una constancia de situación fiscal y ver más o menos el régimen que está, si está obligado o no a presentar declaración anual. Con estos parámetros que estamos dando, voltear a ver si el total de ingresos en el ejercicio excedió de 400 mil pesos, si le están pagando dos diferentes patrones, porque muchas veces le dan salario a una empresa y el asimilado, aunque sea el mismo patrón, pero a través de otro, claro, contribuyente, ¿no? A través de otra empresa. Entonces ya está obteniendo dos, aunque sean salarios, de dos patrones distintos, dos pagadores distintos, y se obligaría a presentar declaración anual. Entonces, sí son estos datos que tiene que estar atento el trabajador para ver si está obligado, ¿no? Como bien lo dice, el trabajador muchas veces confía, no sabe, y él piensa que entonces, hasta que no vienen los requerimientos. O le vendieron la idea, decir, tú no te, claro, preocupes, todo está, claro, bien, claro, todo, claro, se maneja normal. El trabajador, pues confía, ¿no? En, claro, independientemente de la necesidad que tiene de trabajar, pues confía. Confía en que pues todo está bien, y si más se lo dijo su patrón. Pero de repente, pues bueno, a lo mejor el patrón presenta su parte y la otra. Yo creo que también todos, no nada más el régimen de trabajadores, todos, pues también documentarnos cuáles son las, correcto, obligaciones que tenemos, ¿no? Cualquier profesional, cualquier profesionista que preste sus servicios de forma independiente, pues también averigüe, ¿no? Cómo está su situación de obligaciones fiscales, de presentar qué tiene que declarar, qué no debe de declarar, en fin. Todo ese tipo de cuestiones es muy importante, que también el propio contribuyente, independiente que te tenga confianza en su contador, también se informe, ¿no? Claro. Creo que es una labor importante tanto del contribuyente, vamos a hablar del trabajador, como también del patrón, ¿no? Las empresas, creo que es importante también una comunicación con los trabajadores de en estas temporadas, decirle, a ver, estás obligado a presentar tu declaración anual en estos casos, bla, bla, bla. Entonces, que lean también del conocimiento, ¿no? Creo que es una labor importante del patrón, aun cuando no es una obligación, claro, es una buena labor comunicar, ¿no? Y también poner al trabajador en alerta y decir, revisa también tu situación fiscal, porque hay ciertas obligaciones que yo como patrón tengo que hacer, pero otras son tuyas completamente y tienes que estar atento. O hay veces que el patrón no sabe. También, que, ese que tiene otras, ¿no? Porque luego también aquí nos encantan mucho los secretos y las sorpresas, claro, ¿no? Claro, claro. De repente, claro, no, oye, tengo, no, pero mejor no digo. Exacto. Y no dicen, y a lo mejor por su cuenta, exacto, se inscribieron al Registro de Contribuyentes en un reciclo, exacto, o en un arrendamiento, y el patrón no lo sabe. No lo sabe, ¿no? Y no está obligado a saberlo, claro, tampoco, ¿no? O tienen dos patrones y el trabajador debería avisar al patrón, pero no lo hacen, y también el patrón, otra vez, no está obligado a lo imposible, ¿no? Si no me, claro, lo dices. Entonces, creo que sería una buena labor de los patrones de las empresas acercar, comunicar a los trabajadores a través de sus medios, canales de comunicación, y decirle, hay esto, y te doy los principales tips, y esté atento, ya es tu problemática el que tú lo puedas solucionar o atender, ¿no? Sí, ahora que están, pues bueno, estamos entrando a toda esta era del compliance, del tema de los mitigantes de riesgos, los riesgos. Este es un riesgo en ese, definitivo, ámbito, ¿no? Definitivo. Digo, no es para espantar, la palabra riesgo espanta, ¿no? Es correcto. No, es un riesgo que se puede presentar, pues ahí que los patrones pongan sus mitigantes de riesgo, a lo mejor preguntar, oye, infórmame, o que hay una circular que el trabajador sepa, que lo haga o no lo haga es otra cosa, así pero es, ya sabe, y el patrón pues puso su mitigante de riesgo, ¿no? Para efectos de poder estar enterado, si decía, oye, sí, fíjate que tengo una casa que me dejaron y la estoy rentando, ¿no? Y yo no había avisado, bueno, tú tienes la obligación de prestar tu declaración anual, ¿no? Y nada más darle la información que requiere por parte del patrón. Creo que esos son, serían lo que también se va llamando las buenas prácticas, ¿no? Es correcto. Temas de cumplimiento que está muy de moda ahorita. Sí. Pero que son muy sanas, ¿no? Son temas muy sanas, como lo dice, mitigar esos riesgos. Porque, claro, los riesgos los tiene tanto el trabajador como el patrón. A ratitos, si hay una problemática del trabajador y que lo multaron, va a ir con el patrón, ¿no? Y va a decir, ¿pero por qué? Y ustedes me hacen las cosas. Entonces, evitemos eso. Simplemente establezcamos mitigantes de riesgo, como bien lo dice,
canales de comunicación, una circular y todos contentos, ¿no? Claro, porque en materia fiscal pues hay que tener muy presente, creo yo, es a lo mejor opinión maestro, que estamos independientemente del código fiscal, en su 26, todo eso, estamos bajo el principio coloquial de que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿no? Definitivamente. Todos. Y hay que tener mucho cuidado porque desde el año pasado y este año, en lo que es el plan maestro de fiscalización de la autoridad, pues justamente, y lo menciona claramente, va a hacer revisiones particularmente al tema de nóminas, al tema asimilados. Es correcto. Y pues bueno, qué mejor que irse preparando, ¿no? Claro. Que quise preparando, entonces son temas muy, muy importantes. Y también el tema de las deducciones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy, muy, también muy quisquillosos, claro, en el tema de deducciones. Claro. También, por ejemplo, para los trabajadores, sabemos que no tienen deducciones muy específicas, así de que pueda deducir su gasolina, su automóvil, su teléfono, lo que sea, no lo permite la ley, ¿no? Nos permite deducir a lo mejor el impuesto local de la base gravable de los contribuyentes, pero no todos los estados tienen impuestos locales. Claro. Pero tenemos las famosas deducciones personales, ¿no? Que claro, son las que pueden aplicar directamente tanto los trabajadores como cualquier otra persona física, en términos generales, excepto los que hagan pagos definitivos, por ahí el RESICO, el RIF, etcétera, ¿no? Que no lo pueden presentar. Pero estas deducciones personales también, reitero otra vez, se vuelve muy complejo el ecosistema, ¿no? Que si las tienes que pagar con cheque, con transferencia electrónica, con tarjeta de crédito, de débito, etcétera, y que si voy con el doctor y no lo acepta más que puro efectivo, ya no la voy a poder deducir, o que si al momento en que llega un trabajador y le pregunta, si te emito tu CFDI, ¿cuál es tu régimen fiscal? No, pues ni idea. ¿Y cuál es tu, cómo se llama, el uso del CFDI, ¿no? O le piden las cosas de situación fiscal y pues dice, sí, pues, no, pues no la tengo. Mejor así déjalo. Ajá. Entonces, son cosas que bloquean también esos temas y que el trabajador debe estar preparado, ¿no? O sigue pasando, maestro, el tema de que van con el médico. Se da mucho con el tema médico, perdón, pero así es, ¿no? Dentistas, digo, no nada más me refiero al doctor que nos cura del cuerpo, el dentista, el psicólogo. Dice, bueno, sí, pero masiva. Exactamente. Fíjense, el famoso más, ¿no? Masiva. Masiva. Y sigue dando, ¿eh? Esa situación sigue actual. Sí. O el clásico, también la mala práctica de que te cuesta 800, pero si quieres factura 1,000, ¿no? Sí. Entonces, sí son malas prácticas que también estos temas, yo creo que uno como ciudadano también tiene el deber de denunciar, ¿no? También esas malas prácticas, abusos por parte de algunos profesionistas, algunos comercios, de decir es masiva o te cuesta más si pides factura, pues no está bien, ¿no? Entonces, claro, también claro, es nuestra responsabilidad civil, cívica, legal, de decir, oye, no, hay que denunciar. Hay canales también de comunicación con el SAT en el cual puedes denunciar estas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto. El tema es, pues muchas veces, pues somos como que muy aguerridos, pero no nos gustan los problemas, ¿no? Exactamente. Y no nos gustan los problemas. Exactamente. Y dices, no, mejor ya págale ya. Exactamente. Ya no nos vamos a venir con este médico, o pues ya ni modo, ¿no? Ajá. Son cuestiones que yo creo que tenemos de en esta nueva era que estamos entrando en nuestro país por cuestiones internacionales de las buenas conductas, las buenas prácticas, el debido cumplimiento y todo esto, pues también debe permear en cuestiones, hablando de la situación pues fiscal o del negocio, también en esas buenas prácticas, ¿no? Cultura y ética también, ¿no? Cultura fiscal y ética, claro, fiscal también son muy importantes. Son grandes temas también de nuestro derecho fiscal y que también valdría la pena abordar un poquito más, pero pues desde ahí, ¿no? Empezar con la cultura fiscal, tanto el que recibe servicios, el que paga, como el que recibe el ingreso, ¿no? Y la ética sobre todo también. Y hasta el día de hoy, ¿hay alguna novedad en cuestiones de la declaración anual? Pues cada año, por ejemplo, nos estamos esperando para ver, por ejemplo, en resolución miscelánea, si va a haber estos temas de la devolución automática, si va a haber estos temas del pago en parcialidades, ¿no? Si usted recuerda, en términos generales, la plataforma de SAT creo que la conocemos, está ahí ya desde hace algunos años, el tema de presentarla más tarde en el mes de abril, recordemos siempre, es el mes de abril, no podemos presentar algo antes porque la ley del impuesto sobre renta establece la época de pago el mes de abril, no de enero a abril. Claro. Incluso también tener cuidado porque si ahorita quisiera meterme a la plataforma a presentar una declaración anual, me va a decir, oye, ¿la quieres presentar ahorita? Y el único caso que podemos presentar ahorita es, por ejemplo, en los casos de determinación anticipada por defunción, ¿no? Que debemos de presentarla dentro de los 90 días al fallecimiento del contribuyente. Entonces,
son estos temas que estamos esperando. Afortunadamente la resolución miscelánea ya salió, sí nos establece el tema de las devoluciones automáticas, nos establece el tema de el pago hasta en 6 parcialidades, ¿no?, que nos han venido manejando año con año. Entonces, claro, son cosas que debemos de estar atentos y ahí están las facilidades todavía. Sí, y ver qué es lo que nos puede favorecer, ¿no?, qué es lo que podemos aprovechar de todo esto. Ya tenemos a todos, muchas gracias por estarnos acompañando. Gracias también por sus saludos, le mandan saludos, maestro. Muchas gracias. Hay un par de preguntas, pero estamos muy, muy próximos a la pausa, los cuales, si me lo permite, les daremos respuesta después de la pausa. Pues vamos a ir a una pausa y continuamos con este tema, que es declaración anual de personas físicas. Bien, ya estamos nuevamente. Gracias por continuar en este su programa de consultorio fiscal, donde estamos platicando, dando una introducción a lo que es la declaración anual de personas físicas. Estábamos comentando el tema de las deducciones, ¿no? Un punto muy importante. Claro. Con los ingresos como que no hay tanto problema, ¿no? Todo lo que caga la cuenta, exacto, en principio es ingreso. Pero con las deducciones se vuelve a veces un viacrucis, ¿no? Cumplir, sí, con ellas. Lo que comentaba antes del corte, maestro, el tema de las declaraciones, de las deducciones personales, que, híjole, pues ahora sí, comentarlo ya ahorita, es algo que se tuvo que haber previsto desde el año pasado, porque hay que cumplir con requisitos cuando se hace la erogación. Que respecto de ello, hay algunas preguntas. Si me permite, maestro, muchísimas gracias a nuestros amigos que nos están acompañando. Y tenemos aquí una pregunta de Juan Andrés Sanban, así dice. Sí, buen día, muy buen día. Si soy persona física con actividad empresarial, como pago ISR, si quiero vender mi automóvil que utilizo para mis actividades, y deja así la pregunta, ¿no? Hasta ahí nada más, a lo mejor faltaría algunas complementaciones para... A lo mejor complementamos tratando de ver qué quiso decir, ¿no? Lleva a cabo actividades empresariales, uh-huh, por lo que entiendo, y va a vender su automóvil. Si el automóvil está afecto a la actividad empresarial, lo utilizó, lo dedujo en la actividad empresarial, entonces al momento de venderlo, él tiene que facturarlo, ¿no?, de, uh-huh, entrada. Y tiene que calcular en un momento dado esa utilidad o ganancia por la enajenación del activo, ¿no? El precio de venta menos el monto pendiente de deducir de ese automóvil generará una utilidad que en un momento dado pagará o acumulará sus demás ingresos de la actividad empresarial, ¿no? Creo que es claro, importante tener en cuenta esto nada más. Claro, si nos manda un poquito más de precisión, sí, de detalle, con todo gusto complementamos. Se complementa la pregunta y también sin olvidar el tema del IVA. Claro. Aunque sea bien usado, al ser empresa, tiene que causar el IVA, ¿no? Y respecto a lo que comentaba, maestro, del tema de los médicos con IVA, Mónica Santa María, muchísimas gracias. Dice, ¿por qué debo denunciar? Sí, yo no sabía... cómo argumentar que no me cobren IVA. O sea, a los médicos que se les implica emitir factura. Es importante, por eso lo comentábamos al principio, ¿no? Todo ese ecosistema que convive en el día a día, en el tema fiscal, parece ser muy fácil ir y pedir una factura y me la dan, pero necesito saber si tiene o no tiene IVA. Por ejemplo, los médicos, en específico los servicios de medicina, de conformidad con el artículo 15 de la ley del IVA, están exentos, ¿no? No pagan IVA. Aquellos que requieran título profesional médico, ¿no? Por ejemplo, cirujano dentista, médico general, psiquiatra, que es a fin de cuentas un tema médico, por ejemplo, una rama de la medicina. Entonces, ellos están exentos, ¿no? Los médicos. Y entonces no deben de cobrar el IVA. A veces los médicos mal asesorados o no asesorados, que me ha tocado también, claro, piensan que deben de cobrar IVA y se hace un desbarajuste, pero no deben de llevar IVA por estas disposiciones fiscales, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones, lamentablemente, donde volvemos a regresar al tema de ética y todo, claro, eso, ¿no? Y no nada más en el ejercicio profesional, que puede ser muy ético, claro, pero... Lo que viene accesorio, que es el tema de cuando le cobras honorarios, a veces dicen por detener el cobro del honorario, ¿no? El, claro, tema del IVA. Y pues no quieren emitir el CFDI.
o se les parece algo engorroso y ponen como pretexto eso, ¿no? Claro. Sí, pero más el IVA, ¿no? Cuando yo creo que a estas alturas es muy difícil ya no saber, maestro. Sí, ¿no? Es muy difícil ya no estar informados, ¿no? Porque alguna vez lo hemos vivido y cualquier contribuyente, cualquier cliente, pues siempre pregunta, ¿y cuáles son mis obligaciones? ¿Y qué debo de hacer? Y todo eso, ¿no? De alguna forma creo que están informados, ¿no? Claro. Entonces a veces son malas prácticas que se llegan a hacer. Pero de aquí puede derivar algo importante, que yo creo que también es un tema que debemos de cuidar las personas físicas en general, el tema de la discrepancia fiscal. Claro, importantísimo tema, claro. Porque, pues bueno, en este caso el médico, pues finalmente cobró. Claro. Y pues a lo mejor lo depositó o no lo depositó, pero lo gastó. Y lo gastó en su súper, lo gastó en ropa, en X o Y cosas lo gastó. El tema es que le va marcando un nivel de vida. Es correcto. No sé ahí cómo podríamos ahí recomendarles no nada más a los médicos, en general. En general. A todos los contribuyentes, las personas físicas en así general. Es. ¿No? Es un tema muy importante que hay que cuidar, como bien lo señala el tema de la discrepancia fiscal. ¿Qué es una discrepancia fiscal? O sea, la del impuesto a la renta. Es cuando una persona física declara ingresos menores a sus erogaciones, ¿no? Como bien lo dice, un nivel de vida. Oye, estoy declarando una declaración anual de $1,000,000 de ingresos en el año, pero pues tengo un carro que vale el triple. Claro. Tengo una casa en tal lugar de moda y que vale 10 veces eso. Y tengo mis hijos en tales instituciones y me voy de vacaciones. ¿Qué era, güey? Estoy en un club. Tengo tarjetas de crédito, gasto y gasto, y que el puro consumo de las tarjetas de crédito excede el millón. Entonces, son esos temas que debemos ser muy cuidadosos, ¿no? Hoy en día, volvemos otra vez con estos temas de la informática, ¿no? La autoridad fiscal, de verdad, con un clic puede saber un contribuyente todo lo que tiene, bienes, propiedades, cuentas bancarias, ¿no? Viajes, instituciones educativas, su nivel de vida, como bien por lo supuesto. Dice. Y voltea a ver la declaración y claro que va a decir, no me cuadra, ¿no? No me cuadra. Entonces, creo que las personas físicas deben estar muy atentos a ello. Ahora, hay un tema de discrepancia ya con lo que está precargado, con lo que tú declaras y todo, pero también hay un tema de discrepancia con lo que no declaras, ¿no? Por supuesto. Cuando la autoridad pueda detectar en un futuro y decir, oye, espérame tantito, me brincó esto y lo estoy viendo ahorita, déjate, hago una revisión, una auditoría, ejerce una facultad de comprobación, como le llamamos comúnmente, una auditoría, una revisión, y ahí, oye, a ver, las cuentas bancarias, ¿no? Y otro tema muy importante. Hay gente todavía que hoy en día dice, es que esta cuenta es no fiscal, ¿no? Claro. Todas las cuentas hoy en día son fiscalizables, ¿no? Entonces, están al alcance de la autoridad fiscal. En una revisión tú vas y presentas tu cuenta bancaria, pero la autoridad te dice, bueno, gracias, pero déjame voltear a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, le voy a preguntar, ¿qué más? ¿Qué cuentas bancarias de crédito, de débito, de valores, de cheques, de ahorro, de todo, tienes a tu nombre a lo largo y ancho del país? Claro. En todas las instituciones de sistema financiero. Y salen, ¿no? Entonces, me ha tocado casos en los cuales los contribuyentes no nos dicen, estamos presentando un estado de cuenta que todo cuadra y lo que sea, y me salen otros 5, ¿no? Otros 3, otros 2, lo que sea. Y pues ahí votan, oye, todos estos depósitos que no me declaraste, que no puedes sustentar, hay una presunción de que son ingresos omitidos, ¿no? Ingresos acumulables omitidos que van a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, y a veces también me ha tocado, no sé si le ha tocado el tema del orden, ¿no? Porque muchos contribuyentes, es que ese mismo dinero, mira, lo pasé de aquí para acá, ¿no? Porque en esta cuenta pago no sé qué. Bueno, demuéstrame que hiciste el traspaso. Ah, no, es que lo saqué en efectivo, ¿no? Saqué acá 100,000 en efectivo y al otro día deposité 90,000 porque se quedaron 10 en el camino. Claro. Un poquito de orden, ¿para qué? Para poder sustentar. No me va a creer la autoridad que saqué en efectivo y deposité en efectivo y que es el mismo retiro. Y a lo mejor puede ser, ¿no? Pero si no puedo sustentarlo, entonces creo que sí se requiere un orden, ¿no? Un conocimiento de las leyes y tener en cuenta mucho este foco rojo de la discrepancia fiscal. Por supuesto, ir, así como mencionamos en el tema de ley, ¿no? Del más allá. Claro. Como si fuera esoteria. En la actividad que tenemos hay que ir un poquito más allá de lo que declaramos. Claro. Porque de repente, pues sí cuidamos la discrepancia en declaración. Exacto. Mira, ya ves. Exacto. Pero en la vida cotidiana, pues la autoridad también va más allá. Claro. Y hace esas revisiones que usted comenta. Y también, cuidado, porque pues de repente se pueden aperturar cuentas a nombre de alguna persona. Eso. La mamá, el papá, algo. Y está uno como beneficiario. Claro. También donde aparezca su nombre en alguna cuenta bancaria, beneficiario, ¿cómo se llama? Bancomunado, lo que sea. Cotitulares. Van a mandar llamar y todo eso se va a tener como presuntiva. Hay que tener mucho cuidado. Esas son cuestiones reales, ¿eh? Sí. Ese es fiscal caso de la vida real. Eso sí pasa. El tema de las tarjetas de crédito es muy común. También. ¿No? Hay gente que por meterle gasto y gasto anda comprando lo de toda la familia, de los vecinos y todo, para generar puntos, ¿no? Y después los vecinos, la familia, andan depositando.
depositando en efectivo, pagando sus consumos y al ratito la persona tiene un problema grave de discrepancia fiscal. Y los préstamos a veces los también. Los préstamos, claro. Yo cobré, me entra en mi cuenta, de repente hago un préstamo, ya ese dinero estaba grabado para efecto de ISR, presto el dinero, me lo regresan también a través de una transferencia o depósito, pues en principio ese depósito tiene una presuntiva de que es un ingreso. Había que probar que era un préstamo, ¿no? Entonces, a veces son cosas que no se cuidan. Es correcto. Y cuando queremos hacer la aclaración, un año, dos años o al seis meses, cuando la autoridad se le ocurra o salgamos en la suerte, ajá, pues no tengo la información es con lo correcto, que puedo probar. No hay respaldo. O este caballero, que no hizo el favor de hacer la pregunta de que vende el auto, ajá, y a lo mejor pues se lo pagan en efectivo porque fue un tianguis a venderlo, ¿no? O alguien lo paró y se lo pagó en efectivo. Eso no es ningún pecado. Está bien, pero no lo declaran. Entonces, al no declararlo, al no mencionarlo y de repente con ese dinero, pues, hacer alguna otra adquisición, gastarlo, tenemos ahí problemas, ¿no? En el sentido, y más si estuvo afecto al negocio, ¿no? Es correcto. O el tema clásico también, que es muy común, yo lo veo muy común, el tema de préstame tu cuenta para que me hagan un depósito porque yo no tengo, ¿no? Me lo va a mandar mi mamá, mi papá de Estados Unidos, de otro lado, préstame. Y ahí presta uno la cuenta, llega el dinero y lo sacan. Claro. Ese simple depósito genera problemas. Tenemos que respaldar la información y, como bien lo dice, pasaron 2-3 años, ya no veo a la vecina, al amigo. Sí. Y entonces ya no se puede respaldar y eso me generó un problema. Se considera un ingreso acumulado. Y este tipo de situaciones que comenta maestro fue lo que, en otro sector, pero la esencia es la misma, fue lo que generó el tema de la fecha cierta. Claro. Porque ya pasó los 2 años y de creativos sí somos, ¿no? Exacto. Y de repente, pues hazte un contrato. Vamos a documentarlo ahorita. Y la autora dice, espérate, eso lo hiciste ahorita, ¿no? Exacto. No me vengas con que lo hiciste, que la operación fue real. Y fue que tuvo en un caso mercantil o varios casos mercantiles el tema de la fecha cierta, ¿no? Entonces, pues, a veces es feo decir, oye, te presto, pues sí, pero me firmas un documento, algo así. Pues hay que explicar que es por cuestiones a futuro, ¿no? O sea, no, si te presto, te voy a hacer un favor, pero no me traigas un problema a mí. Exactamente. Y bueno, a la idiosincrasia que tenemos, a lo mejor yo le digo, maestro, no me prestes. Y dice, oiga, que desconfía. Híjole, pues Miguel es por cuestiones de orden, ¿no? Exacto. De ese orden. Y pues hasta la amistad vamos a perder, ¿no? Exactamente. No, desconfía y no sé es qué tanto. Es ¿no? muy común, y es, pero y más y vale. Es, sí, más vale empezar a tener esas nuevas, pues, ¿cómo llamarle? Cultura, maestro. Cultura, definitivamente es cultura, ¿no? Y temas de cuidado, de estar más atentos, de que todo puede tener una consecuencia en el ámbito fiscal. Claro, y ya es cuestión anacrónica totalmente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado nosotros, personas físicas, el tema de mi cuenta fiscal y la no fiscal, ¿no? Es correcto. Todas ya son fiscales, ¿no? E incluso si apertura una cuenta a un menor, también esa cuenta también es fiscal, ¿no? Porque muchas veces pensamos que por aperturarla a un menor de edad y mandar ahí recursos para su futuro, claro, argumentando situaciones como esas, claro, y llegan cantidades que, pues, dices, ¿qué futuro? ¿Qué futuro? Iba para hacer un yate, ¿ok? Exactamente. Y no olvidar, porque muchas veces los padres me ha tocado casos, no, está el nombre del menor, no lo van a detectar, no le van a hacer nada, claro, pero aparte el día que lo detecten por ser menor, tú eres responsable solidario, por supuesto, ¿no? Que ejerce la patria potestad o la tutoría, eres responsable solidario de lo que se cause ahí. Claro, entonces pues, hay que informarse muy bien, mucho, ¿no? De mucho, todo. Mucho, sí. Y más en estos tiempos que vienen, porque salió un plan maestro que aparentemente como que va enfocado a nada más a personas morales, ¿no? Aparentemente. No. Pero si lo vemos, claro que entramos todos, ¿no? Es correcto. Y esto de la inteligencia artificial, pues yo creo que no se detiene. No se detiene. Se ve perfeccionando, se va a ir ampliando y va a llegar un momento, como digo yo, como se dijo, apretando un botón y aparece hasta cuando te dio gripa, ¿no? Exactamente. Ahí va a aparecer absolutamente todo. Ya lo vivimos con las revisiones profundas que son, claro, las cartas de invitación. Ahí vemos y es, te sacan, oye, todo, sí, ¿no? Tienen todo. Y con un margen de error. Sí, prácticamente cero, ¿no? Exactamente. Y sí, las imprecisiones se aclaran y tan, pero sí se ve uno que su margen de error no es tan alto es como correcto, pudiéramos imaginar, es ¿no? Correcto. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué otros cuidados sugiere a las personas físicas? Pues, ¿no? Yo siempre he dicho ser previsores, ¿no? Siempre es, como se lo dice, hablamos de las deducciones personales. Bueno, ya pasó, lo que se hizo, y ya no lo podemos corregir, y más si brincamos de año, etcétera. Entonces, claro, siempre
ser previsores, estar atentos a los cambios. Si bien no son expertos muchas personas físicas, eso somos nosotros, los asesores fiscales, los contadores, los abogados, que nos dedicamos a esto, que cuando menos tenga una cultura de conocimiento, ¿no? Básico. Está la página del SAT donde dan los informes, están las revistas, la página de la Prodecomi, y emite un boletín donde van dando noticias, donde van temas de actualidad. Entonces, ser previsores, aun cuando pareciera que no tuvieras necesidad de un contador, acércate a un contador, claro, una asesoría general que te haga un diagnóstico, que te dé algunos tips y estar en contacto precisamente para darle seguimiento a tu situación fiscal. Y tener el conocimiento de un contador que no es nada más, a lo mejor decir no cumplo, ¿no? Bueno, las consecuencias pueden ser graves, ¿no? El tema de actualización, de recargos, de multas. Me ha tocado ver gente que pierde su patrimonio por estos temas, ¿no? Claro. El tema de delitos fiscales, inclusive, no nada más el patrimonio, la libertad. Es delito no presentar declaraciones anuales dejando de pagar la contribución, ¿no? Por más de 12 meses, lo señala 109 del código. Entonces, hay veces que creemos, dice, hay un principio que dice, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, claro, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar atentos. Ni de sus responsabilidades. Es correcto, ¿no? Tenemos que estar atentos y acercarse a los profesionistas o a las instituciones correctas para estar atentos, estar informados y hacer un cumplimiento correcto y en tiempo. Claro, y también hay un tema, sabe su mejor opinión, que luego de repente decimos, ya se murió. Uh-huh. Ya se acabaron los problemas, ¿no? Ya. Apenas empieza. Ahí, y dice, no, espérame tantito. No olvidemos que aquí en este país los muertos pagan impuestos, es correcto, ¿no? Es correcto. Y si alguien, lamentablemente, pues bueno, perdió la vida, pues hay que ver también los que quedan y tienen en la parte sucesoria, haya o no testamento, lo que sea, qué obligaciones también fiscales tenía, porque, pues bueno, el fisco en un momento dado también va a levantar la mano y tiene preferencia. Claro. Tiene preferencia, ¿no? Lo olvidamos a veces, sí. Y de repente decimos, no, ya, se acabó. Y si había un crédito fiscal que era conocido, decimos, ya, se murió, ya no hay No, claro que no. También ese es un tema que tenemos, claro, que contemplar, ¿no? Muy, sí, importante, sí. Muchas veces lo dejamos al olvido, que cuando hay bienes de por medio, hay negociaciones de por medio, no es nada más, se murió y ya se acabó, ¿no? Claro que hay obligaciones pendientes de cumplir. Si tiene un crédito fiscal anteriores o en el tiempo, los temas de la caducidad de facultades de comprobación, claro, la prescripción de los créditos, etcétera, la autoridad tiene un plazo para poder revisar eso, ¿no? Qué bueno que falleció, pero vengo a revisarte el ejercicio 2020. No. Y está obligado. Oye, ¿y quién lo va a atender? El representante legal de la sucesión, ¿no? La albacea, como lo conocemos comúnmente. Entonces, sí hay que conocer los regímenes, hay que conocer las obligaciones legales y que pueden ser civiles, pero que impactan en el ámbito del derecho fiscal, ¿no? Hoy hay que aperturar una sucesión, sí, hay que avisar al SAT, ¿no? Por supuesto. Y yo albacea, voy a ser el responsable de cumplir con lo que dejó pendiente. El de cuyus le llamamos, ¿no? Claro. El muertito, ¿no? El finado. Entonces, hay que cumplir. Y hay obligaciones que trascienden en el patrimonio del de cuyus, que él tuvo obligación de pagar, y claro que, como bien lo dice el fisco, va a decir, espérame, se fue, pero no se va sin pagar, ¿no? Por Entonces, supuesto. A cargo de la masa hereditaria, esos créditos fiscales yo los puedo hacer exigibles. Claro. Y también, no les digo, abonando un poco a ello, porque, pues bueno, hay historias en donde, aun cuando ya terminó la sucesión, que es la aparición de la sucesión, y supuestamente ya, el albacea, ajá, buscó cumplir, también hay que cuidar que el albacea haya cumplido adecuadamente, claro, aunque, claro, sea asesorado, claro, de algún contador o alguien más. ¿Por qué? Porque el problema ahí se queda. Exactamente. La autoridad, eso que se hizo, vamos a pensar en 2023 o en 2024, el año que sea, la autoridad todavía tiene facultades de volver a revisar. Es correcto. Y si los bienes ya fueron repartidos, va a decir, no te preocupes, le damos reversa al efecto de la repartición y me pagan lo que me deben del patrimonio que tenía la persona física, en el de cuyos o muertito, y eso pasa, ¿no? También llega a pasar cuando no tenemos esos cuidados. Y recordar que la albacea, por eso la albacea también es un cargo de mucha responsabilidad y que debe tener mucho cuidado de lo que está haciendo y conocer al contribuyente y el estado actual del contribuyente. Es responsable solidario por las contribuciones, dice el 26 de Código, que se causaron o debieron pagarse, ¿no?, durante su gestión. Entonces, ¿se queda con esa responsabilidad solidaria el albacea? Entonces, y hay que tener cuidado. No es como en las películas, vamos, soy el albacea, yo mando, ¿no? Y ahí me tienen que... No, la realidad es que dicen, oye, soy el albacea, sí, soy tu amigo, ¿para qué no me pongas a mí, no? Yo siempre digo eso, cuando no me quieras tanto. Cuando vemos toda la situación, no me ayudes, compadre, ¿no? Exactamente.
Si éramos amigos, ¿no? Hay una pregunta también, maestro. Adelante. Que se vincula con esto del tema del mitigante que hace un rato comentó. Dice, Diego Olvera, muchísimas gracias, Diego. Dice, perdón. El mitigante de riesgo que mencionan, ¿se puede decir que es una buena práctica fiscal? Uh-huh. ¿O existe algún fundamento y sustento fiscal mercantil, civil, de criterio interno? Dice, Hacienda, o de alguna disposición que dé sustento y normatividad a seguir para un correcto cumplimiento y evitar sanciones. Gracias de antemano por su respuesta. Uh-huh. Claro. Creo que es una buena práctica, pero también tiene su origen en disposiciones legales, ¿no? Tema de Código Nacional de Procedimientos Penales, de Código Penal, todos esos temas que mitigan en un momento dado las personas que son imputadas por la comisión de un delito. El 11 bis, último párrafo, por ejemplo. Exactamente, ¿no? El que tengas algún programa que te permita mitigar estos riesgos, ¿no? O sea, sí que hiciste todo lo posible para evitar que cayeras en algún tema penal. Desgraciadamente caíste, pero se te ayuda por el simple hecho de que tienes estos programas implementados. Entonces vale la pena. Y no olvidar, por ejemplo, el 95 también de la responsabilidad penal en materia fiscal, ¿no? De Código Fiscal de la Federación, 95, que nos establece quiénes son responsables también de la comisión de los delitos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ahí tenemos la fracción octava, la fracción novena, que dice, oye, pues aquellas personas que tenían el deber de evitar que se cometiera el delito, ¿no? Ya sea por disposición legal o por disposición de contratos o estatutaria en los estatutos jurídicos de las sociedades, o la fracción novena, ¿no? El asesor, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Aquella persona que en un momento dado asesora cualquier situación que haya... Sí, no, pues si no sabía, ¿no? Que haga caer al contribuyente en la comisión de un delito. También tú eres responsable. Entonces, son estos temas que debemos de tener en mente para decir, lo implemento para evitar todos esos temas. Y el día que, desgraciadamente, si así nos pasa, tocamos madera, cometemos un delito, podemos demostrar ante el juez en el procedimiento penal pues que teníamos implementado un sistema de cumplimiento, que estábamos cuidando todos esos temas, había mitigantes, había procedimientos, había etcétera. Desgraciadamente cumplimos y las penas obviamente se van a disminuir, ¿no? Van a tener esos beneficios. Claro, y todo esto tenemos que ajustarlo pues, al tipo de contribuyente, claro, al tipo de negocio. Claro. O sea, siempre se puede, pueden a lo mejor alguien que diga, pues puede tener 20 o 30 reglas, está bien, pero que tenga 2, 3, porque así lo necesita para cuidarse. Creo que todos lo sabemos, ¿no? Siempre hay riesgos. Es cierto. Y no estamos hablando de cuestiones catastróficas, no. Los riesgos muy simples de cumplir o que me lleven a cumplir o no cumplir con una disposición. Es correcto. Con mis obligaciones. Tal cual, muy entonces, claro. Detecto cuáles son mis riesgos que me pueden permitir no cumplir, ¿sí? Entonces, pongo alguna regla como un mitigante. Es como decir, me tengo que levantar temprano, pongo mi despertador, ¿no? Es correcto. Pues, ¿por qué? Porque el riesgo es que me quede dormido. Uh-huh. Entonces, me quedo dormido, pues pongo mi despertador para no quedarme dormido y levantarme y cumplir con mi compromiso, ¿no? O con llegar a mi trabajo. Claro. Entonces, no, tampoco está tan difícil, ¿no? Y ¿no? Irlo advirtiendo, es cuestión de buscarle la razón de las cosas. Y si yo tengo eso, voy a tener un mejor trato, mis buenas prácticas. Y no olvidemos que también como cuestiones accesorias, que a lo mejor no está expresamente como un fundamento tal cual, ¿no? Pero el tema de la materialidad. Eso, otro tema. También esto nos ayuda al tema de la materialidad. Es correcto. Sobre todo en deducciones. Ya no hablemos que ya estamos en un proceso de 69, no. Desde antes. Deducciones, claro. Desde antes me ayuda esto para justificar, para darle materialidad, perdón, a mis deducciones, ¿no? No nada más el contrato o el CFDI, sino todo lo que tiene que ver de yo cómo compro, cómo selecciono mi cliente, todo ese tipo de cuestiones. Es correcto. ¿Cuáles son mis riesgos, ¿no? Es correcto. Y poner mis políticas y cumplirlas. Exacto. Lo hemos comentado, ¿no? Cultura. Ética, claro. Cultura de fiscal, cultura de cumplimiento, ¿no? Evitar riesgos, por ejemplo, y hablamos aquí del tema fiscal, ¿no? Pero también hasta una pequeña empresa, estos temas de cumplimiento, pues el ecosistema legal es muy grande, ¿no? Laboral, fiscal, mercantil, penal, y depende de tu giro, medio ambiente a lo mejor, ¿no? Temas de comunicaciones y transportes, temas de energía. Claro. Entonces, es amplio el tema, que tenemos que tener una cultura de cumplimiento, y ese es un valor agregado que el contador, el asesor fiscal, el asesor de negocios puede dar, ¿no? También para eso nos preparamos. Y aparte, como que ya es, salvo su mejor opinión, bueno, yo así lo veo, es ya obligatorio implementar, no importa el tamaño del contribuyente, claro, o el régimen que esté en un contribuyente, hoy es
mínimo tener un cumplimiento normativo. Es correcto. Ese es lo que yo siempre sugiero. E incluso cualquier asesoría también ya requiere un cumplimiento normativo. Así es. Alguna estrategia de usar alguna cierta figura jurídica, un cierto saber mercantil, requieres un cumplimiento normativo. Porque tú eres el responsable. Claro. Y tú debes de establecer que todo lo que hiciste lo hiciste conforme a la ley, que también ahí se incluye, bueno, como un cumplimiento normativo, que es que las disposiciones de las políticas que te llevan a cumplir con la normatividad aplicable, así ¿no? Es a lo mejor opinión. Perfectamente. Pero es eso. Entonces, yo creo que todos ya tenemos, porque todos tenemos que cumplir, por ejemplo, con esta declaración anual. Y lo que estamos comentando, no crean que nos estamos saliendo del tema. Depende del tipo de contribuyente. Hay personas físicas, claro, que wow, tienen muy buenas empresas, muy buenos negocios, despachos, en fin, arrendamiento, y están en personas físicas y requieren ya este tipo de conocimiento para implementarlo, ¿no? Exacto. Por eso lo comentábamos, ¿no? Regresamos al principio. Parece ser muy sencillo. Claro. Parece ser que me pongo mi firma, entro y le pongo enter y envío. Y todo lo que hemos comentado y lo que falta, ¿no?, por comentar. Entonces, en esta serie que van a hacer, que es muy loable, creo que se va a dar cuenta el contribuyente que no es tan fácil, ¿no? Claro. Que no es tan fácil y que requiere definitivamente el apoyo de un personal calificado, ¿no?, del contador o del abogado en este sentido. Sí, una de las intenciones de comentar todo esto, amigos, es el ni remotamente espantar, es buscar concientizar. Es correcto. Para informarnos, porque vamos a suponer, si me pongo en un lugar de contribuyente que nos está escuchando y dice, oye, pues yo tengo una empresa de cierto tamaño que no veo nada de eso desde el año pasado. Oye, ¿mi declaración va a estar adecuada o no va a estar adecuada? Pues bueno, ahora sí que pues lo pasado, buscar qué es lo que se pudiera corregir, pero ya empezar a implementar, porque esto no da para atrás, ¿verdad, maestro? Es importante, como él lo dice, que el que vea este programa que no sienta estresado, que se sienta afortunado de que está conociendo, ¿no?, de que no está siendo omiso por no conocer, ¿no? La ignorancia afecta mucho también, el conocer, bueno, tomar buenas decisiones, vamos para adelante y hacemos las cosas como deben de ser. Sí, y un punto importante, creo yo, es no pensar que esto nada más es para la gran empresa. Es para todas las empresas. Ahorita lo mencioné porque bueno, es lo que se me vino como idea primero, ¿no? Pero creo que es para todo tipo de empresa, ¿no, maestro? Así, tal cual. Muy bien, sí, claro. Y pues bueno, esa es la de volver, esperemos haber dado respuesta a tu pregunta. Dice Isa Beltrán, la aseguradora me pagó una indemnización por la afectación a mi casa por el huracán Otis. Lamentablemente, pero bueno, qué bueno que está solucionando, claro, ¿no? Uh-huh. Dice, ¿ese ingreso acumulable debe ser así a qué? ¿Tasa o tarifa, persona física, etcétera, empresarial? Gracias. O sea, ¿en qué régimen tendría que tributarlo? Depende de dónde pagó también el seguro, ¿no? Si a lo mejor lo dedujo en actividad empresarial y todo, pues se va a convertir en ingreso a la actividad empresarial. Entonces, creo que dependería de cada uno de ellos. Y si no, en un momento dado, a lo mejor de los demás ingresos, ¿no? Recordemos que si no hay un capítulo específico, irnos al tema de los demás ingresos también. Muy bien, claro que sí. Pues bueno, hay que verle, y aparte que tenga la documentación que justifique. Hay que analizar, sí, claro, documentación. Hay que analizar y la información que tenga. ¿Algún comentario adicional? Ya que pues, siempre los tiempos nos comen. Nos apremia, ¿no? Sí. Pues nada más cumplir, ¿no? El tema de tener presente cumplir. El tema de tener presente de que si me sale un saldo a cargo, puedo pagar hasta en 6 parcialidades, diferirlo con muchos beneficios. No tengo que garantizar el interés fiscal. La misma declaración me lleva de la mano y le digo, quiero pagar en 6, pago una ahorita y 5 en mensualidades iguales, ¿no? Los 5 meses siguientes. Entonces, no tiene mayor problema. El tema también a veces de paciencia con las devoluciones automáticas. Claro. A veces el contribuyente, oye, me quedó saldo a favor y no me llega. Bueno, espera, pero también acude a la página para ver si te lo autorizaron, si está en revisión o si ya te lo rechazaron porque hubo alguna problemática y entonces dar el siguiente paso de hacerlo de forma manual. Cumplimiento nada más, creo que sería con lo que terminaríamos, ¿no? Estar atentos y cumplir con esta obligación trascendental para nuestro país, porque las personas físicas son el grueso de la población, claro, en número, ¿no? Entonces, espera la presentación de muchísimas declaraciones anuales y creo que es un buen tema también de cumplir con nuestra obligación constitucional. Pues, maestro, muchísimas al gracias. Gracias por todas las aportaciones que nos hace a este programa de Control Fiscal. Y también, amigos, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que los comentarios sean de productividad para ustedes. Soy Miguel Ángel Martínez Uc, me despido de ustedes y
no olviden, por favor, hay que aprender muy bien las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Que tengan ustedes muy buena tarde. Hasta pronto.